Hola, soy Patricia Isla, estudio quinta arquitectura y estoy aquí gracias a vosotros. Por eso mismo, antes que nada, muchas gracias. Porque una persona es lo que es por el entorno que le rodea y yo soy lo que soy porque he crecido gracias a la gente que me ha apoyado en estos años, tanto alumnos como profesores. Un momento de inflexión en mi vida universitaria han sido las misiones UFV, a partir de la cual cambié totalmente el chip de por qué estoy aquí, porque antes era muy superficial, ahora, o sea, desde entonces me gusta profundizar más en las personas y en cómo hago lo que hago. Y me quedé con la frase de la Madre Teresa de Calcuta de no se puede cambiar el mundo, pero sí hacer las cosas, pequeñas cosas, con gran amor. Y eso yo creo que es una filosofía que me llevo. Luego, por otro lado, en el equipo de fútbol me aportó mucho por estar con las personas con las que he tenido la oportunidad de compartirlo, al crear equipo y aprender valores que luego lo podía aplicar con mi carrera. Y en último punto, con la carrera de arquitectura, porque he descubierto a los límites a los cuales se puede llegar uno y he aprendido que con constancia y con trabajo al final acaban saliendo las cosas.